Muchas veces analizo mezclas de las que me enviáis que suenan bastante genéricas, ¿no? Y esto es algo que me ha pasado a mí también porque, bueno, es una mezcla que está compuesta por instrumentos y cada uno de ellos tiene sonido genérico, ¿no? Como si no hubiésemos invertido mucho tiempo o esfuerzo en hacer un diseño sonoro que esté a la altura, ¿no? Si tenemos todos sonidos genéricos, pues nuestra mezcla va a ser genérica. Y con este vídeo quiero enseñaros a crear sonidos únicos para que nuestras mezclas sean únicas. Por ejemplo, en el día de hoy voy a grabar esta botella, ¿vale? Pero podemos grabar cualquier cosa que tengamos por nuestra casa o por nuestro home studio. No quiero que dejéis para el punto de la mezcla toda esa responsabilidad, toda esa parte creativa de, bueno, vamos a hacer luego sonidos increíbles. Cuando esté todo grabado, vamos a entrar a poner efectos, a ecualizar y a, para que todo suene especial. No, eso también hay que hacerlo antes, ¿no? De hecho, creo que es más proceso de la grabación, vamos a decir, del diseño sonoro justo antes de la captura o justo después y antes de la mezcla, ¿no? Para luego entrar a la mezcla ya con sonidos, con personalidad y con interés. Por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio hoy, aunque antes el patrocinador de hoy es la deconstrucción de mezcla disponible en estudiodurango.com. Una deconstrucción que dura más de 3 horas, donde vas a conocer cada rincón de una mezcla completa y real. Incluye una entrevista con los artistas, donde explican cómo han grabado todos los elementos. Y también, bueno, vamos a escuchar todas las grabaciones antes de entrar con la mezcla, ¿no? Porque me parece muy importante saber cómo sonaba la grabación y cómo suena después para entender un poquito hasta qué punto podemos mejorar esos sonidos, ¿no? La gente más inexperta o los principiantes suelen pensar que el trabajo de mezcla es coger un sonido malo y transformarlo en bueno, ¿no? Y no creo que sea del todo así. Entonces creo que esa parte es muy, muy interesante y por eso también os suelo recomendar que cojáis multitracks de gran calidad para hacer vuestras mezclas, para que así os podáis medir y decir, vale, soy tan buen ingeniero como esto, ¿no? Y ahora sí, vamos a Cubase, vamos a grabar esta botella y vamos a hacer algún sonido único para, bueno, que podamos tener cierto interés o para que hagamos una mezcla más interesante. Vamos allá. Voy a crear una pista de audio y voy a grabar unos 2 o 3 samples para quedarme con el mejor. Vamos a ver qué tal suena esto. Vamos a recortarlo, un pequeño fundido en la salida. Y ahora vamos a afinar este sonido porque es muy difícil que nos haya caído perfecto en una nota, ¿no? Así que vamos a ir aquí a Vari Audio. Voy a crear una sample track y ahora lo que puedo hacer es arrastrar este sonido directamente a nuestro sample. Voy a ajustar la nota en la que estamos trabajando, que era D5 si no me equivoco. Vale, correcto. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas para cambiar también la afinación y algunos otros parámetros. Esto, dependiendo del DAW que estés utilizando, pues será un poquito distinto. Pero lo bueno ahora es que puedo utilizar el teclado que tengo aquí abajo. Y también puedo utilizar plugins de audio en tiempo real. Ya he ecualizado un poco el sonido, entonces vamos a escucharlo con la ecualización. Un poquito más a campana quizás, ¿no? Y ahora tengo una serie de plugins aquí para hacer un sonido más interesante. Lo primero es Improve, que lo vamos a activar. Un sonido más contundente, con un poquito más de cuerpo. Luego tengo el Envelope Shaper, ¿sí? Donde estoy quitando un poco de ataque. Vamos a ver cómo sonaba antes. Y activado. Un poquito más suave, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto va a ir sobre una batería. Yo quiero que los transitorios estén en la batería y que esto sea un poquito más suave, no tan marcado, porque si yo dejo el sonido que tenía la botella, el golpe de la cuchara, o si lo magnifico, pues el sonido es un poco agresivo, ¿no? Entonces quiero que sea un poquito más suave. El siguiente plugin que tengo es Sub2 para limpiar un poco esos residuos de la parte más aguda. Quiero que sea un sonido con medios agudos, pero no esos agudos tan feos. Sin Sub. Es solo un poquito de esos residuos en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Lo siguiente es un Echo Boy. Lo activo. Y el último plugin, Valhalla. Lo activo, un poco de reverb.
Se puede decir que la creatividad aquí lo es todo, ¿no? Desde el instante en el que decides qué objeto vas a grabar, ¿vale? Yo he cogido esta botella, tú puedes utilizar otra cosa. Y también hasta la elección de los efectos. Estamos todo el rato pensando en el diseño sonoro, en la ambientación que va a tener, en las texturas que va a tener este sonido que estamos creando nosotros mismos y que es único. Sí que es cierto que el sacar efectos, ecualizadores y tal, a veces lo relacionamos directamente con el proceso de mezcla ya, ¿no? Pero para yo poder crear después una melodía, necesito cierta inspiración, ¿no? Y el hecho de poner delays, reverb y tal, pues hace que mi mente pueda vagar por otros lugares, ¿no? Y que eso me lleva a hacer una melodía que de otra manera no podría directamente. Entonces, lo dicho, puedo tocar el teclado ahora. O si no, puedo hacer un evento MIDI y puedo escribir las notas, ¿de acuerdo? Iríamos aquí al editor de teclas y ya podría escribir. De acuerdo, pues ya he escrito una pequeña melodía y primero quiero que la escuches sin ecualización, sin plugins, para que veas cómo está sonando la botella, simplemente con esa pequeña afinación para acercarnos a la nota, ¿no? Si activo el ecualizador y si activo todos los plugins, ahora estaría sonando así. Vale, por supuesto, aquí podéis invertir todo el tiempo que queráis en crear el sonido que os haga falta para la canción. Y ahora sí, para terminar, vamos a escuchar que donde teníamos este sonido, ahora hemos llegado hasta aquí. Pues bueno, yo me voy a quedar por aquí. Este vídeo tenía dos objetivos, ¿no? Uno era el que es más evidente, que es enseñaros cómo hacer esta técnica. Y el segundo es un poco también mentalizaros, ¿no? De que hay que invertir más tiempo quizás en el diseño sonoro, en la grabación, en tener un sonido interesante, que todo no se logra en la mezcla, sino en todas las decisiones anteriores. Por lo demás, te recuerdo que en estudiodurango.com tienes muchos más posts informativos, que tienes las masterclass, el servicio de revisión de mezcla, esa de construcción que patrocinaba el vídeo de hoy, mezcla y mastering online, el plugin Improve, el foro y las asesorías privadas. Pero en este canal lo más importante eres tú, así que muchas gracias por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!